Ja ha començat un altre Mundial de Fórmula 1 i nosaltres en parlarem justament perquè hem recuperat unes imatges inèdites de l'actual pilot de proves de Ferrari, Pedro Martínez de la Rosa, quan només tenia 12 anys. Les imatges són dels seus inicis lligats a l'automobilisme, als cotxes teledirigits. S'havia proclamat campió d'Espanya i d'Europa i el van entrevistar un altre campió, en aquest cas el de ral·lis, el cardedeuenc Hansi Babler. Dues vegades campió d'Europa i penso que la majoria no el coneixem. Aprofitarem aquesta ocasió per presentar-los a tothom. Com et dius? Pedro Martínez de la Rosa. I ets dos vegades campió d'Europa? Sí, dos. Ens pots explicar una mica com ha anat això? Bueno, el primer any fue en Lausanne, en Suïssa, y era el primer campeonato, bueno, la primera carrera que hacíamos fuera de España, ¿no? Y entonces fuimos para... No pensábamos que íbamos a ganar, ni mucho menos. Fuimos ahí y en los entrenamientos vimos que teníamos posibilidades y el sábado se hicieron las mangas, pasamos directamente a la final, sí. Y el domingo en la final de 40 minutos gané. Sí. Bueno, hem dit campió d'Europa i no hem explicat de què. Ens vols explicar, sisplau, què són aquests cotxes, quina especialitat és aquesta? Estos cotxes són radiotelegirigidos d'escala 1-8 tèrmicos, que pueden alcanzar 80 kilómetros hora, más o menos, y nada, son 4x4, ahora ya, antes eran 4x2, pero ahora ya todos son 4x4, con tres diferenciales y un motor de 3,5 centímetros cúbicos, que gira 30.000 vueltas. Bien, lo que es importante también es saber cuánta gente participa en estos campeonatos. Bueno, en el de Europa participan 104. Y entonces en los campeonatos de Cataluña, España y todos estos vienen a ser unos 50. Y la mayoría son personas ya mayores. Sí, mayores. Que tú, ¿no? Sí, ¿qué edad tienes? Yo tengo 13 años y soy en los campeonatos europeos soy el único niño. El único niño, sí. Que debes haber causado sensación. Hombre, claro. Y fue muy difícil la conquista, quiero decir, la competencia es grande. Mucho. Y tanto, porque es que este año nosotros ya todo el mundo nos esperaba, se había preparado contra nosotros y todo, y fue difícil, pero lo conseguimos. Son las piezas más importantes, el motor, la tracción y todo esto. Este es el que ganó dos veces el Campeonato de Europa. Aquí está el motor. Después lleva el colector de escape, que va al tubo de escape aquí. Y entonces, estos son los palos. Y aquí en el centro va el grupo, donde está el diferencial, los grupos cónicos. Sí. Y adelante llevan las cruces, bueno, los paliers, como para transmitir la fuerza, que estos son de rótula por si pega un golpe o en un salto cae mal. Aparte de la habilidad de conducción, supongo que debe ser importante la habilidad como mecánico, como probador, digamos, de poner el coche a punto, ¿no? Sí, bueno, el coche a punto lo pone mi padre, que es muy difícil porque es muy complejo todo esto, tiene muchas piezas, los grupos, los diferenciales, todo, y el motor sobre todo. Todo esto lo pone a punto mi padre y por ahora no hemos tenido muchas pegas. Deben ser muchas horas de dedicación. Sí, bueno, mi padre se pasa hasta las 3 y 4 de la mañana trabajando con estos coches. Sí, porque en realidad, como he dicho antes, el coche es como un Audi 4 en pequeño y claro, poner a punto el motor, suspensión y todo, y repararlo, revisarlo, sí. Para la próxima carrera debe requerir muchas horas. Muchísimo. Tú no eres el único, ¿no? En tu hermano también corre. Sí, mi hermano, y aquí en Cataluña es el sitio donde hay más niños corriendo. Yo fui el primero y entonces, desde entonces, mi hermano, después está un amigo nuestro, se llama Carlos Rocamora, después Jordi Pons, también hay muchos. Ahora en Cataluña es el sitio donde hay más actualmente. Y la competencia en Cataluña no es tan grande como en ¿no? O sea, es un deporte que debe estar muy en auge. Sí, ahora desde que en España, aquí antes, cuando no habíamos, yo no había ganado ningún campeonato europeo, bueno, sí, pero después, cuando gané el campeonato de Europa, todas las marcas empezaron a venir más a España, a hacer campeonatos internacionales en España, y ahora, desde ahora, el todoterreno está teniendo mucho auge en España.
Porque esto igual, al igual que en los coches grandes, debe haber intereses de marca, quiero Claro, decir, hay los fabricantes de a los los modelos que... fabricantes les interesa más que gane su marca en el campeonato europeo que gane otra, ¿no? Y claro, las escuderías van fuertes para ganar. Supongo que a todos los espectadores también les debe interesar lo que debe valer un coche de estos, lo que... Bueno, depende, hay varios tipos. Los mejores cuestan 50.000 pesetas. Y después hay, después para empezar, son los de que cuestan 15.000 pesetas o así, tracción trasera con un diferencial, y que estos son para empezar, para asimilar el coche y todo, más o menos. Hace muchos años que practicas este deporte, quiero decir, hace muchos años que empezaste a Bueno, practicar. empecé sobre los 9 años cuando empezó todo el todoterreno en España, con unos coches de tracción trasera. Bueno, que no tenían suspensión ni nada y empezamos. Y entonces mi padre empezó a hacer modificaciones, hizo suspensiones. Y entonces salió un coche, uno de los mejores, y lo compramos. Y entonces fuimos así, así, bueno, probando en casa y todo esto. Y un día vino un señor y nos enseñó un nuevo coche que había salido, que era un 4x4, el primero de todo. Y entonces lo probamos y esto, y entonces a partir de ahí empezamos a hacer carreras y ahora, hasta ahora. O sea, ¿qué edad tenías cuando empezaste a conducir un coche de estos? 9 años más o menos. Explicas un poco cómo va. Sí. Bueno, este tiene dos palanquitas, se ponen los dedos aquí encima, y entonces este es el gas, esto es el freno, o sea que vas dando gas y, por ejemplo, vas a chocar, haces así, el coche frena. Después está la dirección. Gira hacia un lado y hacia el otro, hacia sus lados, y después aquí hay muchas cosas para variar. Por ejemplo, si te queda la dirección un poco girada hacia un lado, tocas un poco esto y se te endereza. ¿Y cómo lo haces tú normalmente? ¿Con las dos manos o con una mano, con los dos dedos? Yo así, ¿ves? Lo llevo así. Bueno, Sí. hay muchas maneras. Hay gente que le gusta más cogerlo Sí. así, el stick, y a mí me gusta más cogerlo así porque para el coche es más rápido el movimiento. Sí. Bueno, ¿nos quieres presentar ahora las copas? Bueno, presentar, Sí. enseñarnos dónde las ganaste, de qué Bueno, son. esta es del Campeonato Ciudad de Elche, que fue el año pasado, no, este año, sobre mayo o así, fuimos a Elche y gané esta copa. Después, esta es del Campeonato de los Andes de 1983. Quedaste campeón, ¿no? Sí, esta que va con estas copas. Sí. Esto es del Campeonato de Europa de los Andes, 1983. Y esta corona también es del campeonato este. Y después este es el campeonato de este año mismo, el Campeonato de Europa. Esto es una placa del campeonato. Y nada más. Bueno, muchas felicidades. Gracias. Esperem que hi hagi gent que s'animi a comprar un cotxe d'aquests i a practicar. Que veiem, hem vist per les imatges que és prou divertit i prou entretingut per el que no sàpiga què fer els caps de setmana. Canviem de tema. El 1983, un fan de Maradona del nostre poble va anar a casa del jugador del Barça i li va entregar una rèplica en miniatura del campanar de l'església. Sí, sí, ho heu sentit bé, Maradona té o hauria de tenir una miniatura de l'església de Santa Maria. Bé, teníem nosaltres a l'Eusebi Escasso, un barcelonista de pro, com podeu veure aquí, amb tots els seus nets i amics dels nets. Vostè, la setmana passada, era la setmana passada, quan la setmana passada va intentar anar a veure el Maradona. Com se li va ocórrer anar-lo a veure? Home, va ser a petició del president de la penya barcelonista. M'ho van demanar, per favor, i jo, esclar, tot el que sigui pel Barcelona, sempre estic a disposició d'ells. I llavors, doncs, em vaig traslladar cap a Barcelona. Em va costar una miqueta de trobar-ho, perquè havia d'estar en una torre fenomenal cap allà de la Pedralbes, i llavors doncs, no vaig poder parlar personalment amb ell,
però vaig parlar amb un dels argentins que té ell allí de guardaespaldes, i llavors doncs, va entrar, i va dir que estava descansant en aquells moments, i jo llavors li vaig dir, i quan no volia que tornés un altre dia, no? Li vaig dir, home, venim de Cardedeu, ens veiem una mica apartadet, diu, no, és igual, entre jo i ell, i llavors és quan ell tingui a bé, i d'allò es contesta, que li agrairem si es contestés en una carta. Em va donar les gràcies, vaig sortir molt encantat de del viatge que vaig fer. Només li vau enviar, a part d'un obsequi en el qual és una, sí, una reproducció... Una, sí, és diguem com una ceràmica, que representa que és el campanari de l'església d'aquí de Santa Maria de Cardedeu, diguem, d'allò que suposem que l'haurà agradat molt. Però a més li va enviar una carta, què ficava la carta? No vaig ser indiscret. No vaig ser indiscret, aunque anava oberta. I era una carta de la penya. De la penya, sí, sí, la penya, el local social, en Jaume I, de Cardedeu, i suposem que, i crec que ens enviarà contestació, almenys vaig treure la impressió aquesta. Vostè, com a gran barcelonista que és, què n'opina del Maradona? Maradona és fenomenal. Fenomenal, sentim molt la falta, o sigui, la falta d'ell. Esperem que avui, en els moments que em fa l'entrevista vostès, vosaltres en aquí, jugarà al Barcelona i esperem i desitgem que guanyarem el Valladolid. Vale, doncs. I el Madrid, pues, naturalment, que ell passarà pel tubo.